Hola, muy buenos días o muy buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a la feria It's My Turn por darnos la oportunidad de poder presentar la iniciativa Europass en este contexto. Mi nombre es Ángeles Fernández, soy la coordinadora del Centro Nacional Europass, que se encuentra ubicado en el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación, SEPIE. Y desde el Centro Nacional gestionamos, tramitamos y difundimos todas las herramientas Europass en el ámbito del territorio español. Para los que no lo conocéis todavía, Europass es una iniciativa que nació ya en los años 90 en el ámbito de la Comisión Europea. Los objetivos que perseguía principalmente era favorecer la movilidad tanto de estudiantes como de trabajadores, fomentar el reconocimiento internacional de títulos, facilitar la empleabilidad en diferentes contextos y, en general, crear una serie de herramientas que fueran lo suficientemente útiles para que se alcanzara un mayor entendimiento entre el mundo laboral y el académico en todo el ámbito de la Unión Europea. Yo creo que la mejor forma de que entendáis y conozcáis los documentos Europass y los que os pueden ser de mayor utilidad, tanto a estudiantes como a empresarios, porque veréis que esto tiene una doble vertiente, es que veáis nuestra página web. Entonces, sin más, voy a intentar compartir mi pantalla, a ver si todo sale bien. Y vamos a ir directamente a la web de SEPIE. Bueno, pues ya estamos en la página del Centro Nacional Europass. Arriba podéis ver la URL y, como veis, en la portada de nuestra web lo que os encontráis son una serie de secciones que, aparte de la primera, que es un poquito de historia de Europass en sí mismo, las siguientes secciones están relacionadas con los distintos documentos: el currículum vitae, el documento de movilidad, los suplementos y los pasaportes. Además, luego hay una serie de secciones donde se puede encontrar diversa información de distinta índole que luego podéis explorar vosotros. Estos documentos, especialmente el currículum vitae, el documento de movilidad, bueno, y también los suplementos de los que luego hablaré, pues pueden ser herramientas muy útiles a la hora de no solo buscar trabajo, sino también buscar, por ejemplo, una movilidad académica. El currículum es un modelo que está aceptado en todo el ámbito de la Unión Europea. El currículum vitae Europass está disponible en 29 lenguas y es sobre todo un currículum que se adapta muy bien a todas las circunstancias porque defiende y pone muy de relieve sobre todo las competencias del titular de ese currículum. Más que estar basado en la adquisición de logros académicos o de experiencia profesional, pone muy de relieve las competencias de todo tipo, sean lingüísticas, sean técnicas, sean para el trabajo y también defiende muy bien todo el ámbito de competencias blandas, ¿no? Todas las habilidades sociales, la capacidad de trabajar bajo presión, saber trabajar en equipo, etcétera, etcétera. Bien, como os digo, es un documento que se crea a través de un editor en línea. Ahora mismo, si os metéis en esta sección de Currículum Europass, veréis que os lleva a distintas secciones donde os contamos, por ejemplo, cómo hacer un buen currículum, por qué creemos que Europass es un buen modelo para todos, qué debemos hacer y no cuando cuando elaboramos un currículum, cómo elaborar una carta de motivación, etcétera, etcétera. Y también hay un último apartado para empresas donde se les dice por qué el currículum Europass puede ser también una buena opción para ellos. Bien, no voy a entrar en todos los apartados, pero sí os diré que si entráis en Elabora tu currículum ahora, desde aquí, aparte de que tenemos unos videotutoriales y más información, podéis ir directamente desde un enlace a redactar vuestro currículum en línea. Os llevaría a un editor que, como os digo, está en 29 lenguas y donde vosotros podéis ir creando vuestro propio currículum, añadiendo y quitando las secciones que vosotros queráis. Bien, ahora nos aparece esta pantalla porque, como os digo, vamos a cambiar en julio y ahora aparece esto. Pero bueno, vosotros iríais al editor en línea. Si me quito de aquí, a ver si me puedo quitar y cerrar esto, fenomenal. Veis que ahí tenéis una serie de campos para completar y bueno, es un editor muy intuitivo que no me voy a poner a explicaros ahora, pero que facilita muchísimo la vida porque podéis
introducir ahí vuestros datos y todo lo que tengáis que decir y luego guardároslo en vuestro ordenador y nuevamente subirlo al editor cada vez que queráis, por ejemplo, modificarlo, bien porque queráis añadir algo, porque queráis suprimir algo que a lo mejor no es procedente para una solicitud concreta en una situación. Bien, pues el currículum creo que puede ser una herramienta muy útil, sobre todo para los que tenéis que elaborar un currículum por primera vez y porque también, como os digo, lleva un apartado de elaboración de carta de motivación, donde también se os van dando pautas de cómo realizar esa carta. ¿Vale? El documento de movilidad del que os voy a hablar ahora es un documento que también es de máxima utilidad para todos aquellos que hayáis realizado algún tipo de movilidad transnacional o bien porque hayáis hecho unas prácticas, o porque habéis hecho un intercambio académico, porque habéis hecho un voluntariado, por ejemplo, en otro país. Bien, pues es un documento en el que participan tanto la institución de envío como la institución receptora y donde se os certifican todas las habilidades y competencias que habéis adquirido en el ámbito y en el transcurso de esa experiencia de movilidad. Es un documento que también está reconocido en todo el ámbito europeo y que os puede ayudar a poner de relieve todo eso que no podéis demostrar porque no tenéis un título formal que lo acredite, pero que sí os ha sido, o sí que habéis adquirido en el ámbito de una experiencia, quizás en el ámbito informal o incluso o no formal incluso. Bien, esto, como os digo, si entráis aquí también vais a tener mucha información al respecto sobre qué es el documento de movilidad, cómo se tramita, qué hay que hacer para solicitarlo y en el caso de las instituciones y de las empresas que han acogido, por ejemplo, aprendices o han acogido estudiantes en prácticas, cómo también participar en la elaboración de ese documento y certificar las competencias que estos participantes han adquirido. Y los suplementos, que es un documento que a veces no, al que a veces no se le da todo el valor y que en España quizás no es tan conocido como nos gustaría, es un documento muy, muy importante, sobre todo en la homologación internacional entre países de titulaciones. Los suplementos Europass son unos documentos informativos que, por supuesto, no sustituyen para nada a los procedimientos de homologación y convalidación de estudios en el ámbito internacional, pero que sí facilitan el reconocimiento por parte de instituciones extranjeras. Y a la inversa, cuando en España recibimos una titulación extranjera, también nos ayuda a su reconocimiento. Es un documento, como os digo, explicativo de todo lo que se ha estudiado, todos los conocimientos adquiridos y todas las competencias y todas las prácticas realizadas, para que, de manera que cuando uno va con su titulación a un país extranjero, si lo acompaña del suplemento, que los tenemos traducidos en varios idiomas, en algunos casos solo en inglés, en otros en inglés y en francés, pueda aportar a ese empleador extranjero o esa institución académica que le va a acoger en el extranjero una explicación de qué es todo eso que ha hecho previamente. Pero como os decía al principio, estos documentos no solamente son válidos en el ámbito internacional, sino que incluso dentro del ámbito nacional son muy útiles, pueden ser muy útiles, por ejemplo, para una empresa cuando recibe una persona que, por ejemplo, digamos que recibe un participante o un solicitante de empleo que tiene una titulación, vamos a poner, de especialista en instalaciones electromagnéticas, una FP, un técnico superior. Y a lo mejor ese empleador no tiene tan claro qué es lo que esa persona ha estudiado, qué sabe hacer y qué no sabe hacer. Bien, pues a través de estos enlaces, dependiendo de qué tipo de titulación sea, podéis descargaros tanto alumnos como profesores, alumnos, profesores y también empleadores, empresarios en este caso, los suplementos de esas titulaciones, ya sean de FP o sean de carácter artístico, deportivas, etcétera, etcétera, están aquí todas, incluso los certificados de profesionalidad impartidos por las instituciones acreditadas por el SEPE, también están sus correspondientes suplementos. Y en esos documentos se especifica muy claramente qué es todo lo que esa persona sabe hacer, para qué tipo de profesiones está acreditada, para qué tipo de actividades está preparada, etcétera, etcétera. Bien, no me quiero extender más porque creo que no es tampoco cuestión de contaros todo, pero sí que quiero que os quedéis con que esta es nuestra página, que podéis entrar en ella y buscar
Estos tres documentos, especialmente el currículum, el documento de movilidad, si habéis hecho una movilidad internacional, y los suplementos, ya sean de formación profesional, de enseñanzas artísticas, de enseñanzas deportivas o de enseñanzas universitarias, todos ellos tienen su correspondiente suplemento, que en el caso de los estudios universitarios tenéis que solicitar a la universidad, no se pueden descargar libremente de la web, y que son documentos que os pueden ayudar mucho en vuestro futuro profesional. Me gustaría también enseñaros muy rápidamente, porque habéis visto en varias ocasiones que por aquí por la pantalla aparecía que en julio aparecía un nuevo Europass, y seguramente si tardáis algún tiempo en volver a nuestra web os vais a encontrar una web distinta. A partir de julio vamos a cambiar esto un poquito. Y entonces me gustaría enseñaros muy rápidamente cómo va a ser quizás el nuevo Europass. Voy a intentar compartir otra pantalla y vamos a ver si nos sale bien. Vale, pues ya estamos aquí. Esta sería la apariencia del nuevo portal Europass, en el que se van a aglutinar más todas las herramientas. En lugar de tener, como os he presentado antes, un editor en línea externo en el que elaborar nuestro currículum, nuestra carta de motivación, por ejemplo, que luego tenemos que descargar en nuestro equipo, en este portal vamos a poder tener todos los documentos que creemos, así como documentación que nosotros queramos subir a la nube, etcétera, en un mismo portal y en nuestra propia cartera personal, sobre la que tendremos todo el control de datos, por supuesto, pero que a la vez podremos compartir con quien nosotros queramos. Es un portal mucho más completo porque nos va a permitir tanto el almacenamiento de información y documentación como la creación de distintos currículums o cartas, como además la posibilidad de compartirlos desde este propio espacio con, por ejemplo, un empresario o una institución académica a la que queramos enviar un currículum o una titulación, etcétera, o cualquier otra cosa. Entonces, este portal nos da la posibilidad de compartir nuestro perfil o partes de nuestro perfil. Entonces, para que os hagáis una idea, por ejemplo, lo primero que encontramos es que vamos a tener que crear nuestro perfil. El perfil es la información que introduzcamos en el perfil es en lo que se va a basar todos los demás documentos que creemos. De manera que aquí introducimos nuestros datos, por ejemplo, de la experiencia laboral, de nuestra formación o prácticas realizadas, competencias lingüísticas, etcétera. Y no solo eso, sino que nosotros podemos crear nuevas secciones o desde el desplegable que nos proporciona el propio portal, añadir secciones a nuestro perfil que nos interesa poner de relieve. Si no está en ese desplegable, podemos incluso nosotros crear una nueva y ponerle un nombre. Bien, una vez que creamos, que dotamos a este perfil de toda nuestra información, aparte tendríamos, por supuesto, nuestros datos personales y todo lo que ya contiene un perfil personal y será, por supuesto, pues con la información que tenemos en nuestro perfil, podríamos no solamente tener un perfil en español, sino que querríamos, si por ejemplo queremos tener distintas solicitudes, distintos currículums, distintos perfiles en distintas lenguas para poder enviar solicitudes a distintos países, podríamos tener varios perfiles en paralelo en cualquiera de las 29 lenguas en las que estará disponible el portal. ¿Veis? Aquí nos da la oportunidad de crear el perfil en otra lengua, ¿no?, de la Unión Europea. Además, desde este espacio lo podemos compartir directamente con quien nosotros queramos. Puede ser desde un empresario al que queramos enviar toda nuestra información personal, como puede ser un amigo que queremos que nos revise el currículum para ver si le parece que está bien planteado. Bien, con todo lo que introducimos en el perfil, toda esa información que hemos puesto en todas las secciones que os he dicho antes, podemos crear un currículum desde nuestro perfil, que beba ese currículum de toda esa información que hemos metido. Y aquí nos dará la posibilidad de elegir qué quiero poner y qué no, porque como os he dicho antes, a lo mejor en el ámbito europeo sí que necesito decir que sé hablar la lengua del país perfectamente, pero a lo mejor para solicitar un curso en una institución educativa española no hace falta o no es necesario que yo ponga que tenga esa competencia lingüística, por poner un ejemplo. O a lo mejor sí tengo que poner que tengo carnet de conducir en una solicitud para un empleo, pero en otro no es relevante y no lo quiero poner. Bien, pues de todos los datos que hemos introducido en el perfil, podemos crear ese currículum diciendo qué queremos que vaya y qué queremos que no.
También se puede, desde luego, crear un currículum aparte, ¿sí? Y también se puede importar un currículum Europass de los que ya han sido creados en este editor que está funcionando ahora, o sea que va a ser compatible perfectamente con el nuevo portal. Bien, estos currículums se van a poder hacer en diferentes plantillas, nos va a dar la opción de seleccionar distintas plantillas de un banco que hay y también vamos a tener nuestra propia biblioteca. En ese perfil, en la biblioteca tendremos un apartado para almacenar todos los currículums que tengamos, todas las cartas de presentación que hayamos hecho, todos los certificados y diplomas que queramos digitalizar y subir a la web, etcétera, etcétera. Ahí podemos guardar toda nuestra documentación. Y además, el portal tiene un apartado de competencias y también de intereses, donde nosotros podemos ir diciéndole al portal cuáles son mis capacidades, cuáles son mis competencias, podemos ir señalando de toda una serie de opciones que el portal nos da en lenguaje ESCO y con esa selección de competencias que nosotros decimos que tenemos más en el siguiente paso, qué intereses tenemos, pueden ser profesionales, pueden ser académicos o pueden ser muy generales, simplemente un hobby. Y también puede ser, como os pone aquí, podéis elegir un lugar. Por ejemplo, digamos que yo estoy interesado en mejorar mis capacidades lingüísticas y quiero hacer eso en Irlanda. Aquí pondría Irlanda y tomando los datos que yo haya puesto en mi perfil en cuanto a edad, a conocimientos previos, etcétera, etcétera, todo eso. Más estos intereses que yo le digo al portal que tengo, lo que me va a hacer el portal es una búsqueda, de manera que en el siguiente paso yo podré buscar o bien trabajos, o bien cursos, o simplemente información, teniendo en cuenta todos esos intereses y todas esas competencias que yo he señalado previamente. Y cuando le doy a buscar, me va a facilitar opciones. ¿Cómo hace esto el portal? Pues porque existen toda una serie de apartados de información en la que los propios países van a tener toda esta información reflejada en el portal y de la cual el buscador del propio portal bebe de esa información que todos los países han aportado. Y sobre esa información, el portal hace su propia búsqueda. No sé si está muy claro, pero bueno, espero que sí. Esto a veces así es difícil de comunicar de esta forma virtual. Bien, al final lo que tenemos es un perfil personal, ¿veis? Que si miráis arriba tenemos, por un lado, lo que es el global, ¿no? Esto sería todo lo que yo tengo. Aquí podría buscar trabajos, cuáles son las oportunidades que el portal ha detectado para mí según los intereses que yo le he especificado y según las competencias que yo he señalado que tengo. Me puede buscar trabajos, me puede buscar cursos y además tengo aquí mis competencias, mis intereses, tengo mi biblioteca, también con toda esta documentación previa que os he dicho que podéis guardar ahí, currículums, cartas, documentación, etcétera, y también la posibilidad de hacer solicitudes, applications, ¿vale? Y todo esto es un poco lo que os va a dar la oportunidad de hacer el nuevo portal Europass. Por supuesto, como os decía antes, vais a tener el control de todos los ajustes de privacidad y vais a tener el control absoluto de vuestros datos. Y también el portal va a ofrecer unas secciones sobre aprender en Europa y trabajar en Europa, donde se va a incluir información específica de cada uno de los países. Bueno, esto es un poco lo que os quería contar del nuevo portal Europass y también del que tenemos ahora. Espero que haya sido suficientemente claro. Voy a salir de aquí, entonces. Bueno, pues no me queda nada más que despedirme de todos vosotros. Espero que la información os sea de utilidad. Que sepáis que en la página web del Centro Nacional tenéis el contacto al que podéis escribirnos e intentaremos en la medida de lo posible ayudaros y resolver todas las dudas que podáis tener acerca de los documentos Europass. Y solamente desearos que tengáis una buena feria, tanto estudiantes como empresarios, y que el año que viene nos podamos ver en circunstancias diferentes. Que vaya todo muy bien, un saludo y cuidaos mucho. Hasta luego.